Oggi facciamo risotto alla parmigiana con pollo al romero. Principal para hacer un buen risotto es el fondo. Entonces, media cebolla suficiente. Tiramos a la olla, se vaya cocinando. Aceite de oliva extra virgen. Ablandamos la cebolla, ponemos un poco de arroz. 3, 4, estamos. Damos una buena vuelta al arroz. Lo que tiene que pasar con el risotto, que se tiene que tostar el arroz, ¿sí? Simple, se va viendo igual. De blanco que era, se va poniendo traslúcido. Eso tiene que tomar calor. Si yo lo agarro y me esqueman los dedos, ya estamos a punto para verterle el líquido principal, que es el vino. Esperamos que largue el almidón, que se selle. Ahí se ve, ya se está haciendo cremoso. Quiere decir que está sacando almidón afuera, ¿sí? Más lo movemos y mejor va a salir el risotto. Se fue el olor del alcohol y vamos a utilizar laurel. 2 hojitas. Le ponemos caldo. Esto que vaya cocinándose, agarramos el pollito y hacemos unas tiras. Sacamos el pollo de acá, limpiamos la tabla y picamos el romero. Y retiramos rama, ramita, ramitos. El romero lo podemos poner entero o lo podemos picar. Yo lo voy a picar para que se mueva bien dentro de la carne y quiero que haya mucho, ¿sí? Al romero, al pollo, le damos vuelta. Y sal gruesa. Perfecto. Damos vuelta al arroz. ¿Por qué le doy vuelta al arroz? Porque así él va a alargar más almidón y nos tenemos que poner la menor cantidad de grasa posible en el momento de la mantecatura. Si tiene bastante movimiento, él lo va a alargar todo en el líquido y vamos a tener más cremosidad en el arroz. Aceite. Sartén bien caliente para el pollo. Cuando el arroz claramente llega, que todavía no se ha terminado de cocinar, lo que tenemos que hacer, agregando caldo y removiendo constantemente, ahí vamos terminando su cocción. Es mejor añadir de a poco el caldo e ir de a poco removiendo todo y hasta que el arroz no esté terminado de cocinarse. Vamos a dar vuelta a nuestro pollo. Se ve la sal caramelizándose. Ahí, mirá cómo se está quemando junto al pollo, ¿eh? Ahora, vinito blanco al pollo. El líquido casi se ha ido todo. El arroz ya está cocido, ya llegó a su punto. Fuera del fuego, lo dejamos descansar un segundo. Dejamos que esto se vaya a terminar. Llegado a este punto, ¿me ves? Llegado a este punto, sacamos las hojas de laurel. Ve que la cantidad de líquido es muy poca, pero es suficiente para este trabajo. Una buena cantidad de manteca. Emulsionamos todo esto. Y antes que se derrita del todo la manteca, lo que vamos a hacer es rallar queso. Acá hoy es oveja y vaca, las dos cosas. Emulsionamos bien. Ya estamos con nuestro risotto. Mirá qué lindo, ¿eh? Ahora, pollo. Risotto alla parmigiana con pollo al romero. Una maravilla.